presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a una nueva edición de Panorama Informativo. Como siempre, llega a ustedes a través de las señales televisivas y plataformas digitales del Quina Televisión. Y comenzamos esta agenda noticiosa con deporte, porque el pasado fin de semana la comuna de Vicuña fue la sede de la primera fecha de la Liga Chilena de Golbol de Segunda División, una instancia deportiva que reunió a equipos de diversas partes del país en el Polideportivo Carlos Munizaga Miranda. Los detalles los tenemos en la siguiente nota. En noviembre del presente año se disputará la séptima edición de los Panamericanos Santiago 2023, evento que reúne a los mejores paraatletas provenientes del continente americano pertenecientes a diversos deportes y disciplinas, entre ellos el golbol. Es en este contexto que el pasado sábado 24 y domingo 25 de junio se dio inicio a la Liga Chilena de Golbol Segunda División, y uno de sus propósitos era poder visualizar talentos y buscar preseleccionados para representar al país. Esta primera instancia fue organizada por el Club Mercenarios de Vicuña, las Oficinas de Deportes y Discapacidad, con el apoyo del Comité Paralímpico de Chile, COPACHI, y la Federación Deportiva de Discapacidad Visual. Nosotros acá venimos con la misión de poder foguear un poco lo que son los jugadores juveniles, que ellos participan en Segunda División, y por otra parte también visualizar algunos talentos para poder trabajar con preseleccionados, para posteriormente pasarlos quizás a selección después de alguna cantidad de pruebas que nosotros tomamos antes de... Nosotros con las selecciones adultas nos estamos preparando para lo que va a ser Santiago 2023 en noviembre, por lo tanto estamos haciendo un trabajo bastante arduo y que nos ha costado de repente movernos por todos lados para poder también trabajar y contextualizar a las personas de nuestro país respecto a nuestra disciplina. Primera fecha que se desarrolló en el Polideportivo Carlos Munizaga Miranda de la comuna de Vicuña, contando con la participación de los clubes Cóndores, Escorpión, Tigres, Puente Alto, La Manada, Selección Juvenil y los representantes locales Mercenarios. Bueno, nosotros somos los favoritos para subir a primera. Igual hay una exigencia diferente para nosotros y para mí más, que estoy preseleccionado a ir a los Parapan, entonces todos los quieren ganar y cuesta un poquito más, pero ayer salimos victoriosos, ganamos los tres partidos que todos los tocó, en Purranque los tocan dos más y con eso ya deberíamos ganar la vuelta y estar en primera, y ojalá es que se sumen más personas. Nos faltan jugadores, mujeres, que ahora por ser hay un campeonato de mujeres y no tenemos mujeres, pero más adelante yo creo que sí. Darle las gracias, bueno, al alcalde por emprestarnos este recinto, a la Oficina de Discapacidad, a Dideco, a Mariela, a la jefa Claudia, que me dieron todo su apoyo acá. No, estamos súper contentos porque, bueno, era el objetivo principal, que era ganar los primeros tres partidos, y ya quedamos primero en la lista. Así que muy contentos, porque igual ahí se vio reflejado todo el trabajo que hemos hecho durante estos largos meses. Bueno, nosotros entrenamos días lunes y jueves, ya por 3 horas más o menos. Los días sábados igual lo hacemos, así que ha habido harta dedicación y siempre el objetivo, como te digo, era lograr ganar los primeros tres partidos. Sí, eso es un gran sueño igual para todos, poder tener representantes femeninas igual de la comuna, así que siempre invitamos a las personas a participar de este deporte y acercarse, porque estamos aquí, como te digo, lunes y jueves, ya para que puedan venir a entrenar y conocer el deporte. Durante esta primera fecha se disputaron encuentros en las categorías masculina y femenina, donde los equipos demostraron grandes destrezas y habilidades en la disciplina del golbol. Tal es el caso del equipo Scorpion de La Serena, siendo el equipo de mujeres uno de los grandes ganadores de la jornada. Esta es una victoria bien merecida, hemos trabajado harto, entrenado harto, y las chicas se han esforzado también para contribuir al juego de hoy. Nuestras proyecciones es básicamente salir invicta, pasar a la categoría mayor, a la primera división del golbol,
y futuramente también, ¿por qué no pelear en los campeonatos a las mejores y salir campeona? También quería ocupar este espacio para mandarle un besito al cielo a mi mamá, que hoy está de cumpleaños y que mi primer gol fue para ella, que la amo mucho. Cabe señalar que el golbol es un deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, donde participan dos equipos de tres integrantes cada uno, el que se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego, ya que lleva cascabeles en su interior. Este requiere además una gran capacidad espacial para saber estar situado en el lugar más apropiado con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota e introducirla en la portería del equipo rival. Continuamos con más informaciones también en la comuna de Vicuña, porque cerca de 1.000 personas participaron de la feria Bocarte. Estudiantes de la comuna Elquina fueron los principales protagonistas, quienes accedieron a recursos valiosos para sus proyecciones futuras. Exhibieron también proyectos y compartieron su talento con el público asistente. Conozca los detalles a continuación. Diferentes presentaciones artísticas y la presencia de módulos informativos de universidades, institutos, fuerzas armadas, fundaciones, clubes sociales y oficinas municipales fueron parte de la Feria Bocarte, organizada por el programa Senda Previene de Vicuña. La actividad se enmarca en el mes de la prevención, que se celebra en todo el país durante junio, desarrollada a partir de los resultados de la encuesta realizada en marzo, en donde familias educativas de la comuna escogieron las principales acciones que querían hacer durante esta fecha. De acuerdo a la propia organización de la Municipalidad de Vicuña, se estima que fueron alrededor de 1.000 las personas que participaron de la jornada del pasado jueves 22 de junio en la Plaza Gabriela Mistral, principalmente estudiantes de enseñanza media quienes están a un paso de nuevos desafíos y proyectos de vida. Convocamos a todas las universidades y casas de estudio de la región de Coquimbo, también vinieron de la Armada de Chile, vino del Ejército, también Carabineros también que nos acompañó. Además de toda la oferta académica, también estuvieron del área social, que incluyen también o que tratan de promover el voluntariado. ¡Oh, maravilloso! Quedamos muy contentos. Todos quedamos contentos, las universidades también contentas, las fundaciones contentas porque logramos harta convocatoria, se llenó la plaza estaba llena. Ahora ya se ve vacía porque estamos como desarmando, pero estuvo lleno. Los colegios también les gustó, todos agradecieron. Muchas veces puede ser complejo definir qué hacer luego de terminar la enseñanza media, entendiendo las responsabilidades y los nuevos desafíos que la vida conlleva. Por lo mismo, el evento incluyó diferentes módulos con orientación vocacional a cargo de diferentes universidades y centros de formación técnica, instituciones de Fuerzas Armadas y Orden, como también la presencia de organizaciones de carácter social que promueven el voluntariado. También en la oportunidad se exhibieron proyectos científicos, se presentaron agrupaciones musicales y diversos números artísticos realizados por propios estudiantes de la comuna Elquina. Sí, la mecánica, la gastronomía y ingeniería minera. Perfecto. ¿Por qué esas carreras? Me gustan los autos, me gusta mucho cocinar y mi papá fue minero. Me pareció bastante cómodo porque fueron niños que de verdad se interesaron por los proyectos, hicieron trabajos bastante buenos que llamaron mucho la atención. He mostrado los diferentes tipos de universidades a las que podemos postular e ingresar, las distintas carreras y eso. Bastante buena, había muchos chicos interesados, lo cual es bueno, que tienen un proyecto de vida enfocado en una educación universitaria. Estaban con bastante información en cuanto a la prueba, beca y beneficio, así que contenta con la actividad. Incentivar a los jóvenes a que postulen y sigan la profesión de las armas, que es servir a la patria, servir a la bandera. Se den cuenta de que le abre un abanico de oportunidades que muchas veces por desconocimiento no se atreven. Feria Bocarte, que dejó un positivo balance, gestión que se sumó a los encuentros patrimoniales desarrollados durante el mes de junio, acciones que buscan prevenir el consumo de drogas y alcohol, facilitar herramientas para las nuevas generaciones y fomentar la vida sana en toda la población. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa. Siga nuestra compañía. Estamos presentando Panorama Informativo. Respeto por la verdad. Thank you.
Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Ya estamos de regreso. Y en el marco del solsticio de invierno y nuevo año indígena, se celebró la semana pasada en la Escuela Juan Torres Martínez de Dieguita una actividad muy interesante. Los detalles en la nota que hemos preparado para ustedes. Fiel a su sello educativo y en el marco de la celebración de un nuevo año indígena, la Escuela Juan Torres Martínez de Dieguitas realizó una jornada cargada de actividades, la que convocó a toda la familia educativa del establecimiento. Diferentes momentos vividos que buscan reconocer la sabiduría y la pertenencia de los pueblos originarios, en este caso respecto al solsticio de invierno, nuevo ciclo para las culturas ancestrales. El objetivo principal es rescatar la cultura de nuestros ancestros a través de pequeños platos, de convites que hemos llamado, donde la gente prepara alimentos que hicieron sus abuelos en algún momento. Feliz en la convocatoria, vinieron los apoderados, los estudiantes, ustedes, las autoridades, que son nuestros concejales. La oportunidad comenzó con una ceremonia en honor al sol, en donde se agradece por el ciclo que termina, se entregan ofrendas y se hacen rogativas a cargo de educadores tradicionales pertenecientes a los pueblos mapuche y quechua. Y bueno, en la ceremonia nosotros aquí agradecemos primero todo lo que hemos recibido durante el año, el ciclo que se acaba, y pedimos de nuevo en la rogativa, ahí pedimos para el nuevo ciclo, ahí pedimos de todo. En este caso estamos con la necesidad del agüita, de la lluvia, y fue lo que más encarecí yo en mi rezo, que hubiera que caiga agüita. Para mi pueblo es muy importante el Inti Raymi, que significa la fiesta del sol, es la unión de los pueblos para poder recibir toda su energía, para el bienestar de la comunidad, de la familia, para la reciprocidad con la Madre Tierra, en donde nosotros hacemos las ofrendas, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Posteriormente se dio el paso al Misagún, en donde cada curso compartió alimentos y preparaciones de recetas familiares para que las y los asistentes pudieran disfrutar. Además, se realizaron cuadros artísticos protagonizados por estudiantes y apoderados. Bonita, genial. ¿Sí? ¿Sabes lo que se celebra el día de hoy? Sí. ¿Sí? El año nuevo de los indígenas. Sí. Oye, ¿y la ceremonia qué te pareció? ¿Participaste? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Toqué el pandero y hicimos la canción de los highbacks. Estoy feliz que esta actividad es primera vez que estoy acá en esta escuela de Dieguita, porque cambié a mi hija al colegio, súper bueno, estamos felices con este colegio. Y por estas actividades tan hermosas, porque como le digo, es primera vez y está súper lindo todo. Una actividad que comenzó en esta escuela principalmente y que hoy día ha migrado a diferentes establecimientos de nuestra comuna. Hemos visto celebraciones en el Tambo, en San Isidro, en Nueva Talcuna, ¿cierto? Y que vienen que saca esta linda actividad, ¿cierto? Que tiene un sentido energético muy potente, ¿cierto? En el cual estamos agradeciendo a la tierra y rogando, ¿cierto? Por una mejor calidad de vida, rogativas por nuestra tierra, por nuestra lluvia tan necesaria en estos días. Así que bueno que la comunidad educativa íntegra esté participando en esta actividad, ya que vemos que los padres apoderados tenían diferentes stands en la cual tenían que desarrollar productos culinarios en base a un producto, y hoy día hemos visto cómo hoy día están todos participando. Desde el Ministerio estamos impulsando a contar de este año la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, y una de las actividades principales y los eventos que los pueblos originarios celebran son el solsticio de invierno, el renacer, como le llaman ellos, de la tierra y de toda la vida silvestre, humana, animal. Y en ese contexto nosotros estamos siempre promoviendo estos espacios, participando en estos espacios y invitando a la comunidad en general a conocer la cultura y la sabiduría de los pueblos originarios. La salud y el bienestar de la población, la ansiada llegada de precipitaciones y nieve a la zona, que las siembras den buenos frutos y muchas otras rogativas fueron parte de la actividad organizada por la Escuela Juan Torres Martínez de Dieguitas, quienes desarrollaron una iniciativa cultural que hizo parte a toda su familia educativa para reflexionar y comprender sucesos del cotidiano desde la perspectiva de los pueblos que han habitado estos territorios hace siglos. Y también en el marco de las actividades relacionadas con el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, recientemente la Sala Cuna y Jardín Infantil Girasoles de Elqui de Calingasta, también de la comuna de Vicuña, llevó a cabo un ritual ancestral denominado El Pago a Nuestro Taitai. Lo anterior es parte de una estrategia que implementa la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI a nivel regional.
La instancia contó con la participación de padres, madres, apoderados, estudiantes y toda la comunidad educativa que busca hacer un aporte en niños y niñas desde la primera infancia en el rescate y valorización de los pueblos indígenas, en especial de la etnia quechua. Escuchemos declaraciones al respecto. Estoy trabajando 3 años, hoy 4 años, pero esta oportunidad todavía no me va a llamar, entonces hacemos este bonito ritual ancestral, lo que se llama el pago a nuestro Taita Inti, al pago a nuestro Taita Inti, que es importante en los pueblos originarios. Siempre realizamos en esta fecha importante, que es el 24, de 21 al 24 de junio. Así es, y eso para mí fue un bonito acto acá, estar con toda la familia, con los niños, y eso es algo emocionante. Igualmente estar con esa energía de nuestro sol, de nuestro Taita Inti, y de nuestro valle, que es un bonito valle sagrado, que todo cuidamos, el medio ambiente. Es muy importante para nosotros como establecimiento trabajar con una de las etnias, que es la etnia quechua, que es la que se trabaja en el establecimiento. ¿Por qué? Porque los niños aprenden desde el nivel sala, cuna, medio menor, medio mayor, a palabras, empiezan con sonidos, con onomatopeyas que se realizan de acá de la etnia quechua. Y así también como los otros establecimientos, enseña mapuche, dieguita, se trabaja esto a nivel regional y lo trabaja la CONADI. Entonces para nosotros es muy importante igual ser parte de este proyecto. Estuvo muy bonito la organización de las tías con los niños. A mí me gustó bastante porque a la final los niños tienen más como que aprenden un poco más de la cultura que tenemos en el país y a la vez a nivel mundial, porque en muchos lugares del país igual festejan esta fecha. Vinieron los caballeros y nos enseñaron bastante. Tener una comunicación entre los apoderados, compartir y enseñarle también a los niños. Ya, me gustó bastante todo estuvo muy bonito, con las tías, los niños, la comunicación con todos. La verdad que estaba todo bien. Y con esta información vamos a nuestra segunda pausa. Espérenos, ya regresamos. Estamos presentando Panorama Informativo. Respeto por la verdad. Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Ya estamos de vuelta y queremos contarles que el programa Quiero Mi Barrio, que se desarrolla en la comuna de Vicuña, organizó una muestra deportiva en la cancha de pasto sintético de la población La Estación, oportunidad en donde participaron decenas de niños, niñas y jóvenes, quienes practican disciplinas deportivas como el taekwondo, voleibol, karate, entre muchas otras. Academias que tuvieron una vitrina en el sector, teniendo la posibilidad de dar a conocer sus trabajos con las comunidades que podrían verse interesadas, más allá del popular fútbol. Escuchemos lo que nos dijeron en la oportunidad. Muestra deportiva barrial, una muestra para nuestra comunidad, para nuestros niños, que algunos nos están viendo la cancha y se vamos a jugar, pero la verdad es que esta instancia nos incita a la comunidad del barrio Estación Los Andenes y de sus alrededores, no solamente del barrio, a poder visualizar que existen otros deportes, a que el municipio hoy en día está apostando por el deporte y que es por el deporte sano y con conciencia y de distintas disciplinas. Es muy lindo que se den a conocer los otros tipos de deporte, aparte del fútbol, porque siempre es lo que más se da a conocer, que es el fútbol. Y para mí es muy importante porque es otro tipo de disciplina, enseña otro tipo de valores. La importancia del deporte es, como se llama, es obvia para el,
bueno, la parte física, la parte mental, la parte valórica en el caso de las artes marciales, y fomentarla en estos espacios que por lo general están solamente destinados para hacer fútbol, es como se llama, una buena ventaja, porque la gente tiene acceso visual a lo que, a la gama de deportes que hay acá en la comuna, porque por lo general siempre se habla solamente del fútbol, pero hay básquetbol, voleibol, taekwondo, karate, taekwondo ITF, y varias disciplinas más que no se ven porque no están en la vitrina de la gente periódicamente hablando. Aquí estamos demostrando que hay muchas academias en nuestra comuna y que son potentes, academias que hoy día están ofreciendo tanto en judo, en karate, en taekwondo, en básquetbol, en voleibol y en otras tantas disciplinas, está ofreciendo una oportunidad. Muchas de estas academias que son de carácter privado, pero que están siendo en este momento bonificadas también por el municipio. ¿Por esto qué significa? Que algunos están pagando y aquellos que no pueden pagar se les está entregando una beca, producto de efectivamente los recursos que está entregando el municipio para que ellos o ellas efectivamente puedan practicar deporte. Y también en deporte, un sol abrasador y cordones montañosos imponentes fueron parte del torneo regional de tenis Valle de Elqui 2023, realizado en la localidad del Moy, en la comuna de Vicuña. Fueron 42 los participantes de diferentes lugares de la región de Coquimbo los que dijeron presentes en esta competencia deportiva organizada por el Club de Tenis Rancho Alquino, la Asociación de Tenis Cuarta Región, también con el apoyo de la Municipalidad de Vicuña y el patrocinio de Refugio El Molle, Cerveza Ruta 41 y Retorno Valle. En la categoría novicios, el campeón fue Eric Osorio y la subcampeona Pamela Gómez, ella la única mujer que llegó a una final durante el torneo. En cuarta categoría, el primer lugar se lo quedó Mauricio Castillo, quien venció a Emilio Tapia. En tanto, en la tercera categoría fue ganador el experimentado Mauricio Caranza, siendo subcampeón el elquino Raúl Pojomowski. Mientras que en segunda categoría, la final la ganó Ítalo Canessa contra su par Juan Sánchez. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Durísimo. Me tocaron jugadores, pero que eran de primera, ¿ya? Muy difíciles los tres jugadores que tuve para llegar a la final. Así que llegué medio destrozado en este partido. Pero se sacó adelante todo con pura garra nomás. Estuvo buenísimo. Es primera vez que se organiza un campeonato regional en la comuna de Vicuña. Y siempre fue la idea mía de llevar los campeonatos a las comunas que no sea... Es decir, siempre se hace en las capitales. La Serena, Coquimbo, está el monopolio del tenis, pero existen otras comunas como Valle, que también tienen tenistas, Illapel, por la parte de Choapa, pero siempre se concentra el deporte en La Serena y Coquimbo, y bueno, y esta vez, como estamos ahí en la regional, trajimos el tenis a Vicuña, a la comuna de Vicuña. Impecable, aparte del entorno que tenemos, súper lindo. A lo mejor me hubiera gustado más la participación de otras categorías como honor, pero estaban justamente en Lima, en un senior, toda la gente de honor, por lo que no se pudo, pero bueno, a futuro volver aquí a estas instalaciones que están de primer nivel. Tremendo torneo de tenis organizado por el Rancho Alquino, la verdad es que con la ayuda de Refugio El Molle y del municipio de Vicuña, y la verdad es que claramente cuando nos unimos todos se ven este tipo de resultados. Tremendos deportistas locales, tremendos tenistas, tanto de Vicuña como de La Serena. No pudimos ganar en esta oportunidad. Raúl Podomos, que llegó a la final, pero bueno, en la final la perdió. Pero nos sentimos muy bien representados por él y por todos los tenistas de nuestra comuna que estuvieron presentes también en este hermoso torneo. Aquellos que ganaron hoy día y que vinieron de otras comunas, las felicitaciones por el excelente tenis durante toda la semana implementado. Y sin lugar a dudas, este deporte que nosotros, bueno, trabajamos en él, tenemos nuestra cancha, tenemos nuestro preparador, nuestro profesor, la verdad es que lo vamos a seguir apoyando porque entendemos la importancia del tenis. Y con esta información deportiva del primer torneo regional de tenis realizado en la comuna de Vicuña, estamos cerrando esta edición de Panorama Informativo. Como siempre, agradeciendo vuestra compañía. Les esperamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Presentó Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.